Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, Eduardo Ramírez, el senador Eduardo Ramírez, que también es estudiante de nuestra Facultad de Derecho, un hombre comprometido con la cultura. Y quisiera empezar con eso, eres un hombre chiapaneco, platícanos de la cultura, aprovechando esa parte de la cultura de Chiapas y qué representa para ti. Bueno, Chiapas late en mi corazón todos los días, tengo un arraigo profundo, yo soy de la ciudad de Comitán de Domínguez, la antigua Balún Canán, y es una ciudad con un clima maravilloso. El estado tiene una gran diversidad de climas. Tenemos playa, tenemos bosque tropical, tenemos sierra, tenemos la parte fría de los altos y mucho calor también. Entonces, la verdad es que la selva es un lugar maravilloso, majestuoso, increíble. Te invito a conocer a la parte de la selva Lacandona, que es el pulmón ambiental más importante que tiene la República y América, el continente americano. Antigua Balún Canán, y precisamente vamos a hablar de esta maravillosa obra de Rosario Castellanos. Platícanos un poco de esta obra, ¿por qué la elegiste y quién es Rosario Castellanos? Rosario Castellanos es una mujer que nace en el Estado de México, pero crece en la ciudad de Comitán, particularmente en una finca. Sus padres eran gente acomodada, que tenían una productividad alta en el campo. Y bueno, creo que Rosario Castellanos es un símbolo muy importante para las mujeres, para el mundo entero, en su obra literaria Balún Canán, que está inspirado en dos mundos, entre los terratenientes y los indígenas, la parte que vivió a principios del siglo XIX. Es una obra que contiene un gran, profundo, digamos, sentimiento, las clases sociales, es un referente. Y Rosario Castellanos fue una mujer que se antepuso desde muy niña, sintió la parte de la exclusión de la mujer. Hay un pasaje real de su vida. Sus padres tuvieron dos hijos, su hermano Mario Benjamín y ella. Pero cuando le dicen que tuvo un sueño, una de las personas que les hacían la servidumbre, dijo: soñé que se moría un hijo de usted, le dice. Le pregunta: pero no fue que soñaste que se me moría el hombre, ¿verdad? Entonces ella lo escuchó a los 7 años. Y dijo: o sea, hubiera preferido que muriera la mujer. ¿Ha cambiado esta percepción? Es decir, muchos de estos aspectos que se sufre y que se vive por parte de las mujeres, y los conflictos que se van tocando en esta obra, el conflicto rural, la relación entre el terrateniente y los indígenas, ¿es una obra que en la actualidad sería vigente de todos estos problemas que existen? Fíjate que en la parte política hay una exclusión hacia las mujeres, particularmente en las zonas de usos y costumbres. Tuve la oportunidad de haber sido presidente del Congreso en Chiapas, un caso muy sonado en Chenaló. Las personas no querían que los gobernara una mujer, porque durante más de 80 años había gobernado un hombre. Bueno, yo fui motivo de un secuestro, lo vivo con mucha intensidad, y sobre todo vivo en carne propia la violencia de género contra la mujer, la violencia política de exclusión. Creo que nos hace falta avanzar. Sigue vigente esta parte de la exclusión de las mujeres. Yo creo que han ganado mucho terreno. Hoy tenemos una Cámara de senadores, de diputadas, que tienen mayor presencia las mujeres. Casi estamos en la paridad en la integración. Entonces, necesitan ganar más espacios, más terreno en el Poder Judicial, en la vida académica. Han también trascendido. Yo creo que Rosario Castellanos estaría aún insatisfecha de ver que las mujeres sí han ganado los espacios, pero ella siempre mantuvo una defensa férrea del respeto hacia las mujeres.
ese respeto que debe prevalecer, y que en nuestra vida diaria, vemos los feminicidios, el maltrato a muchas de ellas, el acoso hacia ellas. Yo soy padre de 3 niñas, entonces entenderás que soy muy sensible en esos temas, y estoy haciendo un trabajo profundo desde la presidencia del Senado y como senador, darle la oportunidad a las mujeres que participen en la vida privada y definitivamente en la vida pública, debe ser trascendente. Hay otros conflictos que se presentan en la obra, el conflicto agrario, esta situación del papel que juegan los indígenas. Chiapas es uno de los países que tiene una mayor población indígena. Entonces, empezar a encontrar estos espacios para garantizar la igualdad, esta parte que toca a Rosario Castellanos, ¿es vigente o ya hemos transitado y han existido cambios importantes? Y además, ¿qué se tiene que hacer para que estos espacios se respeten y se garanticen de los grupos en situación de vulnerabilidad, en el caso, por ejemplo, de los indígenas? Yo creo que en el tema de la participación de los indígenas en la toma de decisiones públicas, están bien representados, se respetan sus usos y costumbres, hay un respeto hacia las instituciones y a la ley. Cada vez se pierde más esa identidad también, hay que reconocerlo. Muchos de ellos ya no quieren hablar el tzeltal, el tzotzil, prefieren hablar en su lengua, la lengua española, y olvidarse un poco de la lengua materna, digamos. Que también lo refleja la obra, ¿no? Esta posibilidad de cuando ellos quieren transmitir sus mensajes a través de su lengua materna, es uno de los impedimentos para poder acceder a diversos, incluso en la actualidad, acceder a la justicia, ¿no? Fíjate que la justicia indígena ha ganado un especial papel, porque hoy existen fiscalías indígenas, hoy existe la traducción en las lenguas de ellos. Sin embargo, también fueron objeto de ser utilizados, de ser muchos de ellos procesados penalmente sin haber cometido un ilícito, por la simple y sencilla razón que a veces no aprenden el español. Hoy ya los indígenas, no solamente de Chiapas, sino de México entero o de América Latina, llevan a cabo su lengua materna. Desde el sistema educativo se les va enseñando la parte en la lengua y también la enseñanza del español. Creo que hay que ser más profundo en este sistema educativo, hacerlo más eficaz, darles esa identidad de orgullo, que muchos de ellos lo tienen, también hay que reconocer, pero muchos de ellos también ya no quieren estar en esa etapa de la vida, ¿no? Claro, porque además es cambiante, ¿no? O sea, la sociedad vamos cambiando, nos vamos adaptando. Los personajes, platícanos de los personajes de esta obra de Balún Canal. Bueno, es una niña de 7 años. Hay quienes dicen que es una narrativa propia o es una autobiografía de Rosario Castellanos. Es una familia Argüello, una familia que tiene pues posibilidades económicas, son terratenientes, ¿no? Hay una narrativa extraordinaria. La obra se ve en una parte pasada y también la parte del presente, que se combinan en una lectura muy rica, muy sensible, y que sí te cambia una perspectiva cuando concluyes de leerla, con mayor sensibilidad hacia los problemas. Es una obra de 1957, entonces sí hay una parte de una época de nuestro país con esta época que marca la nueva etapa de la mujer en el mundo entero. El papel que además tiene la mujer y todos los aspectos que se tocan en esta obra. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura del Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho. No te vayas. Estamos de regreso en Cultura al Derecho y el día de hoy tenemos al senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva
del Senado de la República, un hombre que le gusta mucho la cultura, que además promueve mucho su estado y que tiene una comunicación siempre directa con la sociedad, hablando sobre esta obra maravillosa de Balún Canán, de Rosario Castellanos. Pero también el México ha cambiado, es decir, México ha tenido cambios y transformaciones importantes, desde pensar lo que nos va llevando esta obra a pensar quizá en la Constitución de 1917 y las reformas. ¿Cuáles serían las reformas y los cambios más importantes en términos constitucionales que nos rigen actualmente? La Constitución de 1917 evidentemente es una constitución que garantiza los derechos sociales, como es la educación, como es el derecho a la propiedad, el respeto al ejido, la figura fuerte del ejido, los derechos laborales de las conquistas de los trabajadores, un reconocimiento a su trabajo, salario digno, que no hubieran jornadas laborales que demeritaran su dignidad como persona. Entonces son reformas que estuvieron casi a la par de una constitución después de la Revolución Francesa. Yo así equiparo a Venustiano Carranza como el creador del Estado moderno constitucional, ese Estado mexicano que fue evolucionando después de 1917 hasta lograr tener más de 700 reformas a la Constitución. A lo largo de un siglo, más de 700 reformas. ¿Por qué? Porque cada sexenio va teniendo una visión del país que queremos. Podemos hablar de una reforma tan sencilla, la visión que tenía el gobierno pasado en el tema educativo, que era la evaluación, la creación de más. Pues sí, hubo un maltrato a los maestros. Hoy la perspectiva es diferente, es decir, ponderemos el trabajo de los maestros y capacitemos a los maestros. No atropellemos sus derechos sindicales que a lo largo de la historia de México han ido ganando. Entonces, son dos puntos de vista entre lo que ha existido con anterioridad y lo que hoy tenemos. Tenemos figuras importantes como es la revocación del mandato, que es democracia participativa. Esta figura pues, señalaba que solo existía en Venezuela o Bolivia. No es cierto. Están en los países desarrollados como Irlanda, Noruega. Es decir, es una figura que le da una herramienta, empodera al ciudadano. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones los gobiernos federales o los gobiernos de las entidades, la ciudadanía mantiene una alta expectativa sobre ellos y cuando no se cumplen, pues también existe una irritación. Y entonces es cuando surge la figura de la revocación del mandato, revocarle a ese gobernante la confianza que se le depositó en las urnas. Revocarle esa confianza por actos de corrupción, por falta de un desarrollo en el que hubo un compromiso. Entonces es una nueva figura que vamos a tener en el 2022. El siguiente año habrá una revocación de mandato si hay la organización ciudadana que va a establecerse bajo reglas muy claras donde el Instituto Nacional Electoral participará como una jornada electoral. Y entonces México está cambiando, está evolucionando. La democracia participativa de la Constitución de 1917 solamente se quedaron en la democracia de representación popular. Entonces claro, un siglo después hay una diferencia entre una y otra. En esta figura, además, pensar en el México de 1917, donde el 70% era rural y quizá un 30% urbano, y ahora es al revés, ¿no? Hay más, creció el tema de urbanidad. Y también esta constitución representa los cambios sociales que se han venido generando a través de la historia. ¿Cuáles serían los temas pendientes que tú verías que se tienen que seguir trabajando y en los cuales también se está impulsando desde el Senado, que es esa casa del pueblo y esa representatividad del pueblo, ¿no? Y me gustaría tocar otro punto que se menciona en la obra, esta parte del centralismo. Hay una figura de este centralismo que todo se genera en la Ciudad de México, pero voltear a ver a muchas entidades de la República en este federalismo y el papel que se juega desde la federación y específicamente incluso en Chiapas, ¿no? Que creo que hay que retomar esta parte. Fíjate que el tema del federalismo mexicano, su origen es en la Constitución de 1824. Había quienes decían
que copiáramos el sistema norteamericano tal cual, que es un sistema presidencialista. Y había quien decía, debe haber las decisiones más centralizadas, porque nosotros no venimos a poblar México, nosotros somos mexicanos, somos personas que hemos llevado nuestra vida acá con diferentes formas de vivir. Entonces se establece el sistema federal, que es el que prevalece, incluso un gran debate entre Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe, que un gran constitucionalista. Y entonces a 200 años la federación posee ciertas facultades. Pero cuando hablamos del federalismo es respetar los tres niveles de gobierno, respetarnos en el ámbito de nuestra esfera de la responsabilidad del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal. Hay cosas que deben ser exclusivas de la federación, como el tema de los impuestos federales, la convención hacendaria ha sido un tema recurrente con los gobernadores de las entidades, y llegan al Senado y pues es muy claro y es muy conciso. Todos los impuestos que se recuperan de diferentes partes de nuestra república dicen, bueno, es que en la distribución del gasto, Monterrey o Nuevo León, en este caso Nuevo León, sí, aporta más que lo que aporta un estado en el sur, Chiapas, por ejemplo. Yo he sido siempre un defensor del federalismo porque Chiapas aporta en la... si bien es cierto, no tenemos una gran aportación en impuestos, también es cierto que aportamos en el medio ambiente, en la generación y la conservación natural, en la generación de energía eléctrica. Tenemos dos presas, como es la Angostura, como es Chicoacén, que se generan la energía eléctrica, y eso se aporta para la república. Entonces, nuestra aportación debe ser a partir de una comunión donde el federalismo se debe ver como una distribución del gasto con equidad, con justicia y con una parte de sentido más humano, más responsable, para dotar de infraestructura a muchas comunidades del sur de la república que todavía no tienen los principales servicios, como es el agua potable, como es la energía eléctrica, como es los caminos. Es decir, hay que apostarle al federalismo. Yo no creo en la parte del centralismo. No creo que debe ser el país de un solo hombre. No puede, no debe ser. Y nosotros desde el Senado de la República tenemos la obligación de mantener el pacto federal y defenderlo. ¿Por qué leer esta obra de Rosario Castellanos para cerrar con este bloque? ¿Qué importancia tiene leer esta obra y por qué invitarías a quienes nos están viendo a que descubran más de Rosario Castellanos? ¿Por qué leer a Rosario Castellanos? Porque Rosario Castellanos fue una mujer adelantada en su época, fue una gran diplomática que estuvo en Israel, allá falleció y allá existe una cátedra que se llama la Cátedra Rosario Castellanos en la Universidad de Jerusalén. Entonces, si es una mujer que trascendió en la vida del mundo, hay que copiar, hay que leerla para poder entenderla. Y hay que entenderla para poder poner en práctica lo que ella ha luchado por las mujeres de México y del mundo entero. Vamos a un corte, estamos hablando con Eduardo Ramírez sobre muchos temas, sobre esta obra de Balum Canán de Rosario Castellanos, y regresamos aquí a Cultura del Derecho. No se vayan. Apenas amanecía el jueves 7 de noviembre, y como casi todas las mañanas, ya había en su cuenta de Facebook 4 a 5 publicaciones interesantes, informativas,
una de ellas alusiva al Día del Ferrocarrilero, otra dedicada al pueblo de Bavispe y otra más que tenía entre las respuestas una de Juan Armando Rodríguez Castro, quien horas más tarde sería detenido, acusado de cometer un feminicidio, el suyo. Raquel Padilla Ramos fue brutalmente asesinada la tarde de este jueves en la comunidad de El Sauz, en Ures, Sonora, por quien fuera su pareja en los últimos 5 años. Juan Armando N., como lo citan por prescripción jurídica, pero su Juanón para Raquel ya está detenido. Fue hallado en la misma escena del crimen, la misma tarde, quizá digiriendo su hazaña. La degolló. Sabía lo que hacía. No la hirió en un brazo o en el abdomen, o por accidente en el fragor de una pelea. No, el arma blanca la usó en su cuello. Un cuello que seguramente muchas veces besó, el cuello de su Raquelona, como le decía a veces. Raquel era una destacada investigadora social y una historiadora altamente productiva, pero también una activista y luchadora social, que en todas sus facetas se distinguió por su trabajo con los yaquis, a favor de ellos y con ellos. El 10 de noviembre de 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, lamentó profundamente el fallecimiento de Padilla Ramos. Recordó que la especialista contaba con estudios de licenciatura en antropología, con especialidad en historia y maestría en etnohistoria, ambas por la Universidad Autónoma de Yucatán, y era doctora en etnología por la Universidad de Hamburgo e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. El INAH destacó que los pueblos indígenas y su lucha histórica fueron plasmados en diversas publicaciones, entre las cuales destacan Los Partes Fragmentados, Narrativas de la Guerra y la Deportación Yaqui, Los Irredentos Parias, Los Yaquis, Madero y Pino Suárez en las Elecciones de Yucatán y las diversas ediciones del Libro de Misiones del Noroeste de México. Bien, esta fue La Voz del Alebrije. Estamos con Eduardo Ramírez hablando sobre diversos temas, sobre esta obra de Balún Kanam de Rosario Castellanos. Y me gustaría entrar a otra parte cultural, una figura muy emblemática en tu vida, que además cuando uno te conoce descubre que la está fomentando el jaguar. El jaguar. Platícanos qué es esta figura del jaguar, qué representa y por qué es algo que ha marcado tu vida y que lo tienes muy presente. El jaguar ha marcado mi vida primeramente porque en la cultura maya el jaguar es un símbolo de autoridad, es un símbolo de deidad entre el inframundo y el mundo terrenal. Es un símbolo donde se creía que el dios Sol se hacía como una especie de conversión hacia el animal del jaguar. El jaguar es un animal fuerte, es un animal que respeta a los demás animales. O sea, no es un felino porque se encontró ahí algo y lo va a comer o lo va a desbaratar. El jaguar solamente come lo que es su cadena alimenticia. No se mete con aquello que no debe ser, como otro tipo de animales, ¿no? Que son agresivos por naturaleza. Tiene una característica el jaguar. El jaguar siempre es sigiloso, silencioso, no se mete en problemas en su ecosistema, cuida casi 90 kilómetros cuadrados que tiene su territorialidad y cuida a toda su fauna. O sea, si ves que existen algunas fotografías donde está un cocodrilo atacando un jaguar o un jaguar atacando un cocodrilo, el jaguar es porque sintió amenazado parte de su flora, de su fauna, con la presencia de un animal. Entonces, es un hombre guardián de la selva, es un guardián de los cafetales. El jaguar en la filosofía y en la historia y en la cultura maya es también los sacerdotes, las autoridades, se vestían de jaguares porque es un símbolo de fuerza, como sucede en la cultura azteca, que se visten de águilas. En la cultura maya y en el sur de la República, Chiapas, el jaguar es un símbolo de identidad para nosotros. El jaguar para mí en la vida me ha marcado porque cuido de mi casa, cuido de la gente y trato siempre de estar a la altura. Por eso el jaguar está en mi vida, está en un símbolo tan importante y yo creo que en mi otra vida quizá fui un jaguar. Quizá fuiste jaguar. Hay una parte de cuando empezamos cultura al derecho, siempre se piensa en cultura, en la alta cultura. Pero hay una cultura tradicional y regional.
esta parte quiero entrar contigo, promover la cultura de Chiapas, uno de los países más ricos en cultura. ¿Qué le mandarías, qué mensaje le mandarías al auditorio sobre este tema? Conozcan Chiapas. Disfruten de sus reservas naturales, sus cascadas, sus ríos, su selva, su gastronomía, su cultura, que a través de los años cada vez es más fuerte, como es la fiesta del patrón, los parachicos. Conozcan a Chiapas en sus playas, en sus puertos, con su gente. Conozcan los altos, conozcan sus artesanías. Chiapas es esperanza nacional. Chiapas es esperanza nacional. ¿Algo con lo que quiera cerrar, senador Eduardo Ramírez? Agradecerte el espacio, Diego, que me das la oportunidad de venir a esta casa. Orgullosamente soy estudiante de la UNAM, ya a punto de egresar de la maestría, y que me han dado la posibilidad de conocer a muchos catedráticos tan destacados, tan brillantes, que nos dan su información, su conocimiento, para poder hacer un mejor trabajo parlamentario. Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, al rector y a su director, y desde luego a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos infinitamente a Eduardo Ramírez, que ha estado con nosotros reflexionando sobre estas obras, y también entender la profundidad de la cultura en la cual tú has sido un gran promotor. Y sin lugar a dudas, esta es tu casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho. Y desde luego les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros el día de hoy, y los invitamos a que nos sigan en una emisión más.